Y próxima semana muy probablemente ya vamos a contar con la adecuación para la apertura de estas camas. Ojalá y no se utilicen. Ojalá y toda la comunidad siga obedeciendo la distancia, el distanciamiento social, la sana distancia, todas las recomendaciones que se vienen haciendo por la Secretaría de Salud, por el Seguro Social, por las diferentes autoridades de gobierno, para de esta manera poder abatir y disminuir el impacto que pueda tener en nosotros aquí en México.